Jorge Mario Fernández. Yo era vendedor independiente, he sido jugador también, era apostador. Son mi señora y mi niña. Se llama Mariana y tengo otros hijos, pero otro hogar que ya, ya están todos mis hijos. Viví en Bogotá 15 años, no me atendieron bien, nunca me había enfermado. Hace 3 años empiezo a sufrir un dolor, los médicos no daban con el dolor, con el problema. No, la particular clínica Soma, esta mera consulta, 120 mil. Doctor William, malo. Los Olivos, malo. Quiero llamar una llamada de atención a este doctor que me hizo este examen. Como que yo este día le pregunté, doctor, yo tengo cáncer. Él me dijo, ¿cuál cáncer, hombre? No comas así, no comas frito, no comas ahogado, no comas esto, no comas lo otro. Y me pagó un poco de pastillas, lo más de costosas, y el dolor. Para envolver a Medellín. Hasta que me operaron, pagando exámenes de particular. Me operaron, viendo que pesaba 67 kilos, ahora está, cuando le salí de la operación, y que 40 kilos. Ya me dijeron que tenía un cáncer, empiezo a luchar por el tratamiento del cáncer, ya que es muy costoso. Las niñas suelen a flor, y el alma enciende el motor sin combustible. Me dijeron que se demoraron mucho para detectar el, entonces que ya me hizo metástasis en el cuerpo. Yo tengo cáncer en el hígado y en el pulmón. Dicen los médicos, no sé, es primera vez, yo nunca había sido enfermo de nada. Luego va a cumplir 50 años y nunca había sido enfermo. Y aunque esa forma de andar nos tenga fritos. Nunca estuve pendiente de eso. Fui un descuido mío, sí, pero no pensé que me iba a costar tan caro. No haber pagado un seguro o algo. Sino como uno como independiente a veces tiene, a veces no tiene, así. Bien y mal, modestia así va. 100 años de soledad y con dolor. Fuera todo el tratamiento y yo no estuviera rogando, le di 7 millones de pesos y me toca vender el perro, yo los consigo. Pero es que eso ya hablamos de mucha plata, hasta los ricos llorarían. Ahí me aplican la inyección y me mandan con un infusor que llaman, un tarrito acá, un canguro. Le duro conectado 2 días con esa vuelta. Se me van las luces, me mareo. Pero bueno, a los 8 días vuelvo y ya cojo fuercecita, alimentándome bien. Que muchas cosas rojas, que me levantan los glóbulos rojos. Entonces ya estoy cogiendo, pues ahorita estoy cogiendo fuerza otra vez. Para soportar la otra quimioterapia, pero si me la paran, lo que se ganó con el tratamiento se va otra vez para atrás. Aquí ya esto del tratamiento, las tutelas. Tengo tutelas, tengo desacato. Tengo todo eso, todo empapelado. Entonces yo me aguanto el tratamiento que es duro. Lo que no me aguanto es que me lo paren, que pare, que siga, que la mamá era de gallo, que tal cosa. Que yo tenía cita para el 18 y me llaman, el 18 era el martes, y me llaman el viernes que no, que ya no se la vamos a hacer. Entonces me voy para allá para Indisalud y se me ocurrió eso, de amarrarme a ver si llamaba la atención o algo, porque ¿cómo van a volver a parar el tratamiento? Ya me lo pararon una vez, me lo van a parar 2 veces. Eso me perjudica porque la enfermedad avanza. Colombia, prácticamente lo amenacé que si me descuidaba yo me volvía loco también, porque sí, no sé, uno ciego, uno con un dolor, uno va y hace lo que sea. Y amarré con unos perros allá y uno con un dolor y uno con ganas de vivir. ¿Dice que el tratamiento de cáncer? Ah, llegaron los derechos humanos, llegó Teleantioquia. El drama de la crisis de salud que vive el país tiene hoy una nueva cara. Se trata de un paciente de cáncer terminal quien, desesperado por la suspensión de su quimioterapia, decidió amarrarse a la puerta de la EPS Emdisalud en compañía de sus 2 perros. Su única oportunidad de continuar con vida está en el tratamiento de quimioterapia, del que hasta ahora ha recibido 3 sesiones. Si mi vida está en las manos de ellos, ¿por qué juegan con la vida? Si con tratamiento me puedo salvar, ¿por qué me están matando?
Sin embargo, esta semana esa esperanza de vida se vio truncada por la noticia de la liquidación de la EPS Endisalud, que afectará a los 260.000 afiliados en Antioquia. Me tramaron con un cheque que a última hora salió sin fondos y por eso me amarré, pero de todas maneras quimioterapia me la hicieron, pero creo que me faltan otros dos, no sé cuántos me faltan. Entonces, le agradezco que si es en mi salvación, no descuiden la gente porque nadie quiere enfermarse y nadie está suelto de enfermarse, cualquiera puede enfermar. Es que yo compré este ranchito acá porque empecé a enfermarme y la plata no me alcanzaba para más, entonces me compré este rancho. Y en los días vinieron encuestándonos, pues yo me metí ahí en él. Yo no pagaba nada porque yo nunca me había enfermado. Y nunca he sido empleado de nada, siempre he sido independiente. Entonces, me tocó. Tengo Sisbén. Pero yo estoy de acuerdo, uno no tiene que darle todo. Ellos me ponen a aportar, a pagar en los servicios, donde sea, yo pago mi cuota. Yo creo que con todo, así sea, de estrato uno o lo que sea, están dispuestos a pagar una cuota para que la salud no sé por qué la salud. No hay salud. Porque la plata alcanza, pero que va a alcanzar un poco de gente estrenando bolso y cartera y carro. Ah, que roben pero poquito. No la roben toda. Es que ya no ando luqueado, por eso como callado. Ya no tomo, ya no nada, entonces ya la plata rinde. Ya no tomo, ya no cachoné, ¿cierto, man? Entonces ya estoy juicioso, me cortaron las alas. De verdad, a veces pienso que me robaron la vida. Voy a cumplir 50 años, la mejor edad del hombre y la voy a vivir ya pagada. ¿Esta casita es tuya? Mía, esta casita, el sueño de echarle la planchita y si llego a morir, que esta mujer aquí quede bien instaladita. Esta niña, mi Dios me la presentó por esta enfermedad y mira, estaba solo y me la muerto. La niña me atiende como... Tengo mucho que agradecer a esta pelada. No me haya sido por ella, güey. Hágame un cruce, parcera. Las vueltas, agüita caliente, el caldito, todo eso es una belleza. Todo eso me ha dado vida. La niña me apaga el televisor, sale corriendo, me pega una palmada, sale corriendo. Todo eso le da uno. Cuando salí del hospital, que era todo débil, flaquito, 40 kilos apenas. La niña me veía así como con ganas de ¿qué pasó, papá? Y me cogía este catéter, uno viste una cosa hasta en el pecho, es triste. La niña me cogía el catéter y me hacía despertar, ¿qué pasa, papá? ¿Por qué está triste? Y eso, todo eso lo ayuda a uno. Mira, estaba solo en un hotel y me muero. Pero estas mujeres, por eso quiero no morir, me necesito. Que he vivido 50 años, pero para morir estoy joven. Uno no quiere morir todavía, no tiene obligación, no tiene por quién vivir todavía. Entonces yo le agradezco que hasta que solucionen la situación de jurídica, no paren el tratamiento de los pacientes que están en alto riesgo. Sería mi sugerencia. Esta calentura, porque sale pa' pintura lo que le voy a soplar. Y antes de que me pise, no falta liendra que avise al parche pa' banderías.